Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y pues Marcela, mucho que decir. Te veo angustiada. Estoy muy angustiada. ¿Por qué estás angustiada? Porque mi hermana no le hace caso a mi sobrina. ¿Sabía lo del cutting? No lo sabía, que me vine a enterar. Entonces, ¿tú sabías? Digo, ya es un foco muy, rojo. Sí, entonces mi sobrina es muy sensible, ella es muy sensible. Entonces ella no es igual que Claudia, que dice Claudia que ella es muy fuerte y que tiene que hacer. Claro que lo soy. No y lo eso es. Quiero que sea entonces mi hermana. Yo ya hablé con mi hermana, yo ya le dije, mira, ayúdala, habla con ella. ¿Cómo la ayudas apapásala? Tú? Yo hablo con ella. Yo un día la encontré en la casa, fui a su casa. Fue cuando la cachaste que no ibas a la escuela. Exactamente, me di cuenta que no iba a la escuela. Ese día lloró conmigo a gritos, o sea, desesperada. Y yo junto con ella. No, no es que sea chismosa. ¿Cuánto tiempo tiene que dejaste de ir a la escuela, Alma? Desde que pasó lo de Fernando. Hace 2 meses. O sea, que ya es el momento de retomar, ¿no? Exacto. Ahora, ¿por qué no vas a la escuela? ¿Porque te lo vas a encontrar? Porque me lo voy a encontrar y porque... porque yo ya no quiero vivir. No puede ser. O sea, Rocío, por favor. Yo quiero hablar escuchando? Con ella, pero siempre Marcela escuchando? Se mete en medio. Es que yo quiero hablar con ella. Ya vas a llorar otra vez. Ay, llora, llora más, llora más. Ridícula, llora más. Ridícula no, se ve. No, si te metes. A ver, pregunto, pregunto. Emma, ¿a ti te ha dicho Alma que ya no quiere vivir? No le hablas sino. ¿Y qué le dices tú? Estoy gritando que hay que echarle ganas, que hay que seguir. De hecho, su mamá y su hermana son egoístas con ella. ¿Por qué? Porque ella la critica diciéndole que es una gorda, que vaya a hacer ejercicio. Que es una buena para nada, mejor, que no sirve en su casa. Porque a su mamá, Rocío, la única Rocío. Que le importa es su hija Claudia. No es cierto. Eso no lo sabes tú, niña. No, tú no, 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 tú y yo lo he visto. De hecho, yo ya no voy a tener preferencia por Claudia, pero a ver, cuando estaba el papá podrían decir que tenía preferencia por Alma, y no por Claudia. Entonces era como que dos bandos, ¿o no? No, aquí el papá se ocupaba de las dos, pero obviamente Claudia estaba más apegada a la mamá, ¿sí? En este caso, mi hermana. Entonces, por eso es que hace la diferencia. No, Rocío, yo siempre las he acercado a las dos, pero yo sé que las dos tienen su carácter diferente. Adriana, cuando uno de los hijos son como los dedos de la mano, tú solamente tienes dos. Yo tuve la fortuna de tener tres, pero además una era mujer, que, o sea, las mujeres somos totalmente diferentes. Tú tienes dos mujeres en tu casa con diferentes necesidades. ¿Qué haces tú cuando uno de tus hijos, en este caso una de tus hijas, necesita más de ti o tiene algún problema? ¿Qué haces? Me acerco a ella. No se nota. Le pregunto qué es. No se nota. Pero solamente llora. ¿Se ha acercado a ti? Se la pasa llorando. La necesita. No, no, ya no llora. Si usted en mi casa llora siempre. O sea, ridícula. O sea, el apoyo de ustedes no tengo. Se la pasa diciendo que es ridícula. Pregunto. Que me hago la sufrida y eso. Alma, ¿qué haces la ¿qué sufrida? Tipo, por favor, ¿qué tipo no? ¿Qué tipo no? Créeme que no. ¿Qué tipo de apoyo necesitas tú? Es una carta la que tienes que escribir en ese momento, como si estuvieras redactando una carta. ¿Qué tipo de apoyo quieres recibir por parte de tu mamá y de tu hermana? Yo quería que me escucharan, que estuvieran ahí. ¿Y querías contigo? ¿O quieres? Quería, porque ahorita yo ya no quiero. Ay, hermano, no llores. No puedes ¿por qué decir no eso, quieres? Alma. No. Qué vergüenza. Yo ya no quiero vivir. Qué vergüenza. A ver, ve, Rocío, eso sí me duele. Alma. En este momento me duele. Verlas, de verdad. ¿Te duele? Imagínate ¿en a mí. ¿En serio? Imagínate a mí como mamá, solamente por estar preocupada en el trabajo. Sí. Yo Adriana, lo mejor para ella. Adriana, pues entonces ponte las pilas y demuéstralo, mujer. A ver, Alma, yo tuve una hija que hoy no está físicamente conmigo. Ella luchó por su vida 20 años. Durante 20 años estuvimos de hospital en hospital. Hubiera dado lo que fuera por estar aquí. Ella quería vivir. Tenía lo que tú... No tenía lo que tú tienes ahorita, que es salud y que es un futuro que depende de ti. Ella no tenía una buena salud. Tú te puedes poner a pensar en todas esas personas que hoy están luchando por su vida. Puedes ponerte en esos zapatos así como nosotros nos hemos puesto en los tuyos, y te lo digo de corazón, en los zapatos de esas personas que están luchando por tener un día más, una oportunidad de vida, una esperanza, algo que los lleve a salir adelante. Mi hija, y te lo voy a compartir, y esto no se lo he compartido absolutamente a nadie, tuvo una gran decepción amorosa. Gran decepción amorosa.
pero gracias a Dios yo le enseñé que antes que cualquier cosa tenía que amarse a ella misma. Y ella aprendió a valorar la vida y su persona más que a nadie en el mundo. Y mira que estuvo enamorada, ¿eh? Gracias a Dios que estuvo enamorada, porque conoció el amor. A su corta edad se fue. Apenas tenía 31 años de edad y tenía muchos sueños que cumplir. Todos, todos los que ves aquí hemos sufrido alguna decepción amorosa. Yo te pregunto, ¿te puedes poner en esos zapatos de alguna persona que, imagínate, en todo esto que llevamos del, luchando contra el bicho y todos estos meses y casi 2 años, que ni siquiera se lograron despedir de sus familiares, que gente que quería vivir, que ya no regresó a sus casas? ¿Puedes pensar en eso? Solo se enfrasca en ese hombre. ¿Alma? ¿No? No. No puedes pensar en eso. ¿Lo ves, Rocío? No quiere ayuda. ¿Cómo se le ayuda? Es que tampoco quiere. ¿Cómo que le ayudamos? Ayude. Iván, a ver, recordándole de... Y todo por ese hombre. Y ves cómo no quiere ayuda. Y se está arrastrando. Eso no ayuda. Se está arrastrando. Iván. Siempre le están, no, siempre la le están pregunta que hacías es muy importante, es cómo quieres que claro. te Claro. Creo que eso sirve como incluso indicador para los papás que nos estén viendo, de no es lo que el otro quiera ni cómo quiera imponerse, es cómo quieres que te ayude, ¿no? Porque si bien es cierto, Alma está apelando a ser escuchada, Alma, eso no es una ayuda nada más. Estás enfrascada en quiero que me escuchen. Sí, te van a escuchar, pero ¿cómo quieres que te ayuden además de ser escuchada? Ese es un trabajo que tiene que responsabilizarte a ti con tu propia posición y evidentemente con lo que señala Rocío, con lo que es la parte social, es decir, salir un poco de este egocentrismo, de esta depresión, vamos a llamarla así, este centramiento en tu depresión, para poder observar otros puntos de vista que te ayuden a posicionarte en otro lugar, pero es a partir de que permitas y que te puedas acceder a cómo, de qué manera quieres que los demás te puedan ayudar. Ajá. En este caso tu familia, la parte de tus amigos o en este caso tu tía, que también tienes un acercamiento distinto, tienes quien te escuche. Tienes curiosamente también 2 escuchas diferentes a las de tu casa y pareciera que tampoco has apelado a ellas para decir quiero esto. ¿Por qué? Porque quizá lo primero que vendría a la mente de ellas dos a la hora de escucharte y no saber qué hacer sería nosotros no podemos, pero habrá quien sí, en este caso una terapia, un espacio terapéutico, y con todo gusto lo harían. Las 4, estoy convencido. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellas no saben cómo hacerlo. Y eso también va a ser algo que tendrás que cuestionar. ¿Cómo quiero llevar un duelo o en este caso 2 duelos? Porque es parte de responsabilizarte de eso. Y efectivamente tiene que querer. O sea, Alma, tienes que abrir un poco esta brecha para decir sí quiero salir de esto o solo me quiero seguir quejando. La queja no nos va a llevar a sanar ni a absolutamente nada, pero abrir un espacio en la queja sí nos lleva a cuestionarnos cómo quiero continuar en el camino con todo esto. ¿Cómo quieres tú ayudarla? ¿Tú ya renunciaste a tu hija? No. ¿Cómo la quieres? Pues ¿cómo entonces sí, cómo la quieres ayudar? No, tú no puedes decir porque Adriana, tú no tienes que salir a trabajar, ni perdiste un esposo, Adriana, ni te sientes sola. Por favor, por favor, a ver. Por favor, la vida perfecta no existe. Para mí la vida perfecta es trabajar. Lo que ustedes llaman trabajo. Para mí no es un trabajo, para mí es un honor estar aquí. Hacer para lo que cumplir mi misión todos los días, para mí es un honor, es un verdadero deleite para mi vida. Eso, hacer ejercicio y amarme todos los días, construirme todos los días, para mí eso es oro molido. Sí, ahora, Rocío, ¿cómo vas a ayudar a tu hija? Ella no lo hace, ni siquiera le escucha. Ella ok, ¿cómo la vas a ayudar tú? Mira, yo ya te escuché. También, o sea, ¿sí? Ahora, para ¿y mí, qué ha para hecho? Mí, no, no le ha servido. O sea, no soy un psicólogo. Okay. Sigue llorando. Sigue llorando. Señores, yo quiero, señores, no más reclamos. Yo necesito soluciones. ¿Cómo quieres ayudar a tu amiga? No llores. Yo le he dicho que vayamos a terapia. ¿La puedes acompañar? Sí, claro, yo se lo he dicho a ella. Hago lo que tú no haces. ¿Aceptas ir a platicar con mi Iván? ¿Aceptas ir a terapia? No, no, no. ¿Aceptas? Te digo que te vayas a tu vida feliz. ¿Sí? No.
A ver, Adriana, mientras ustedes están discutiendo, yo ya arreglé cuando menos que acepte ir a terapia. Te pregunto a ti como madre, y estoy apelando a tu corazón de madre, ¿cómo quieres ayudar a tu hija? Partiendo desde ahorita. No, ¿cómo quieres tú? Escuchándola, intentando... Así nada más. No. ¿Por qué no te levantas y le das un abrazo? No sé, Rocío, la vida me ha hecho dura. ¿Hace cuánto le diste un abrazo? Murió mi papá. Lo intento, pero no puedo. A mí tampoco me lo han dado. Yo no pude llorar ni por mi marido. Entonces, tengo que ser fuerte. ¿Cómo les enseño a ser débiles y al rato también? Si las pierdo, ¿qué va a pasar? No es ser fuerte. ¿Dónde la quieres abrazar entonces? Yo sí soy fuerte, ¿eh? No eres una débil, no quiere decir. Claro que sí. Las quiero, Rocío. No sé. Tal vez me he equivocado. No sé. No es débil. Egoísta, ¿qué posibilidad existe? Me criticas a mí. Tú fuiste la que la llevó a la fiesta. En el momento que ella quiera irse, sin problema. ¿Me puedes ayudar dándole un abrazo? Claro que sí. Es una borda. Alma, ¿qué posibilidades hay de que puedas ir con un tiempo a vivir con tu tía? ¿Te gustaría? ¿Un tiempecito? Sí. ¿Chiquito aunque sea? ¿Sí? ¿Me das un abrazo? ¿Sí? ¿Usted qué hace aquí? Vengo a hacer lo que ustedes no hacen. Eso a mí me gusta que mucho. Vengo a hacer aquí. ¿Qué hace aquí? Mi corazón se le sale. No hacemos, ¿eh? Se le sale. Vas a ir conmigo a la casa y allá vas a estar bien, ¿ok? Mientras tanto, hay que ponerla y cobijarla, ¿cierto? Gracias, Iván, por haber venido. No esperes abrazar una tumba. A los seres queridos se les demuestra el amor todos los días y en vida. Y como madre, de madre a madre te digo que no debes de perder ni un segundo de tu vida en abrazar a los seres que amas. No sé cómo no te pudiste levantar. Sin embargo, el problema no es entre ustedes. Deberían de ser ustedes contra el problema. Y ahí hay un duelo no resuelto, ¿no? Pero eso de ser demasiado dura es rígido. Y bueno, cuando no tengas quien te abrace, ¿sabes qué deberías de hacer? Así, tú solito, solita, solita, como si trajeras una camisa de fuerza de esas de antes, ¿no? Yo te quiero desear que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Hablando de abrazos, hasta mañana.